Especialmente, bueno, por este día, bueno, vos sabrás que yo formo un grupo de asesoramiento con también la ingeniera agrónoma Mary Pagani, y bueno, obviamente hemos decidido acatar la ordenanza municipal, así que bueno, acá estamos en casa, Erika, sí. Avisándole a nuestros clientes, que bueno, que vamos a parar. Pero bueno, la gente entiende, sabe perfectamente lo que estamos pasando y también es muy muy cautelosa, ¿no? Claro, Erika, vos sabés que, bueno, sabemos que el campo es muy productivo, que se sigue trabajando, ha perjudicado en cuanto a la labor de ustedes como ingenieros agrónomos aquí en la zona o no, me refiero a este tema de la pandemia. Justamente nosotros teníamos programados para hoy una salida a campo. Entonces lo que hicimos fue avisarle al dueño del establecimiento y pedirle los datos para sacar el permiso correspondiente. O sea que nosotros con permiso y podríamos circular. De todos modos, te repito, esta persona también entendió y en lo referente a eso decimos, bueno, si podemos esperar hasta el martes, porque nosotros, bueno, todavía estamos con tiempo. Estamos con la parte de forestación también, no con la agrícola y ganadera, sino más bien forestal. Claro, sí. Que por ahí es un poco diferente para otros sectores. Es decir, bueno, los tambos tienen que seguir funcionando, y eso, no puedes dejar de hacer un tambo, la leche se tiene que entregar, las vacunaciones se tienen que hacer, y entonces eso sigue funcionando y nosotros decidimos, bueno, te repito, parar, respetar, más allá de que nosotros tenemos el permiso, podemos hacerlo. Y bueno, el cliente obviamente también estamos nosotros estamos en tiempo de decir, bueno, la forestación no es que la tenemos que hacer ya, estamos en temporada, pero no es que se nos termina. Claro, exactamente. Así que podemos esperar un poquito. Erika, pero si no, sí estamos con permiso. Están con permiso que pueden trabajar, pero bueno, decisiones sí. Propias son las que dicen, bueno, vamos a parar por sí, unos días, ¿no? Podemos esperar. En el caso nuestro podemos esperar. Entonces, por eso también, por eso te repito, la gente entiende. Exactamente. ¿Cuánto tiempo trabajando como ingeniera agrónoma? ¿Cuánto hace que te recibiste, Erika? 3 años. Hace 3 años que me recibí como ingeniera agrónoma. ¿Y siempre trabajando aquí en la localidad o tuviste algún paso por otro lugar? No, trabajé en la universidad. Bueno, yo era becaria y después cuando me vine estuve trabajando un tiempo más, viajaba y bueno, ya después empecé a tomar horas en la escuela y entonces ya no podía seguir viniendo. Claro, ¿siempre te gustó la forestación o fue un camino, digamos, que por ahí fue una salida laboral más rápida? Sí, fue una salida laboral rápida. Me gusta la parte, digamos, bueno, de espacios verdes, forestal, también la animal, en la cual, bueno, todavía no la he desarrollado. Uh-huh. Y sí, la docencia, trabajé mucho en extensión rural. Claro. Cuando fui estudiante, digamos, trabajé 3 años en la cátedra de extensión rural. Es decir, a pesar, digamos, de los 3 años, era una carrera bastante interesante tenés. Sí, es una carrera bastante amplia y, bueno, la parte de deforestación es una, pero, bueno, tenés toda la producción vegetal, la producción animal, así que es bastante amplia. Y todo lo que es socioeconómico también, que sería, bueno, la parte esta de extensión rural. Claro, exactamente. También están trabajando con el INTA, especialmente lo que es la zona del colegio. Sí, estamos trabajando con el INTA, estamos también haciendo un curso de buenas prácticas para frutales y hortalizas, que bueno, ya a partir del año que viene, todo productor que venda frutas o verduras va a tener que estar inscrito en RENSPA, por eso bueno, nos estamos capacitando. También nos hablaron desde el INTA, nosotros como nos dedicamos también en la parte privada a lo que es asesoramiento en frutales, y bueno, y también, bueno, llamaron a la municipalidad, creo que es Edgar Zárate el que está representando a la municipalidad. Claro. Porque también tiene que estar la municipalidad presente en el caso de que, bueno, el año que viene, por ejemplo, acá no tenemos muchos casos, pero
por ejemplo, los colegios también van a tener que estar inscritos.